está a su cargo una de las plazas con más solera de España. Y han pasado todas las figuras del toreo. Esta plaza es la más bonita de España. ¿Se emociona usted? Sí. Es el segundo coso taurino más antiguo de toda España. La primera que tuvo cubierta. Uno para abrir y otro para cerrar. ¿Cuánto le cuesta abrirse? 3 minutos. Lo que nunca han visto o lo que nunca les han contado de una plaza que se construyó en 70 días. Sí, su padre, en el centro. Sí, por esta zona de aquí se produjo, tuvo una herida muy amplia. Este es el parte que rellena. Usted ha llegado a comentar que si tuviera una segunda hija, le llamaría Misericordia. Me ha hecho tener grandes amigos. Tiene 48 metros de diámetro y 10.300 localidades. Que os digan a vosotros si son fieros o no son fieros los toros que vienen. Da la vuelta siempre al ruedo. Esta es la famosa Puerta Grande, ¿eh? ¿Tú todos los días por la Puerta Grande, entonces? La gente que se para aquí, por ejemplo, ¡pam! La gente no tiene... Y luego la Mancha Negra. Empresas auxiliares, aficionados y trabajadores son los motores de la plaza. Tenemos a uno esperando para la corrida de esta tarde. Sí. Bueno, se dio la vuelta, se vino hasta aquí. Subió por las escaleritas y se puso de pie sacando la cabeza. Sacó la cabeza por aquí. Algunos abrió la cabeza aquí, que cuando hicieron la plaza yo no sé si es que eran enanos. Me han dicho que tú en la Misericordia ya has toreado 4 veces. Chaval, que tiene una afición muy grande. Todo el mundo aparte. Hasta que no estás aquí... Aquí ha habido matadores de toros que se han llevado entre 22 y 24 millones. ¿Por tarde? Por tarde, sí. No voy a decir quién. Cuando tú estás toreando y el animal te está pasando por al lado, es... No se puede explicar con palabras. Me rompió la clavícula. Me dejó inconsciente. Te da igual. Banderilleros como el aragonés Jesús Arruga sienten algo muy especial cada vez que pisan este albero. Cuando vas a una plaza de toros, te invaden muchas dudas, ¿no? Y sabes lo que tú dejas en casa. Vamos, siempre es emocionante pisarla. Una plaza que guarda grandes historias, pequeños secretos y muchas anécdotas. Había 2 corridas. Estaba partida por la mitad un banderillero que murió ahí. Échale un clavel. Esta noche, en Unidad Móvil, La Misericordia. Una corona de 40 centímetros, los 2 brazos rotos, las 2 piernas rotas. Suerte. José Luis Ruiz, gerente. Encantado. Y Silvia. Hola. Sí, está aplazada, sí, por concesión. Sí, ganamos un concurso hace 1 año y medio. Está a su cargo una de las plazas con más solera de España. Y seguramente la más bonita, cuidadísima. Es una obra que hizo Pignatelli pensando en que los beneficios que se obtuviesen de los festejos fuesen a parar al hospicio, que es la sede... Enfrente. Que es la sede del hogar del gobierno de Aragón en este momento, el edificio Pignatelli y el hospital provincial. Ese concepto benéfico se traduce en el nombre porque misericordia entonces significa también beneficencia. Y han pasado todas las figuras del toreo, desde Joselito y Belmonte hasta todas las familias taurinas, Vázquez, Manoletes, Ordóñez, los Diego Puerta, los Viti, los Paco Camino, aragoneses todos, los más importantes, Raúl Aranda, Fermín Murillo, el Tato... El Tato, de hecho, está muy ligado a esta plaza. Y tanto que sí. Su bisabuelo, al que yo conocí, ya era conserje de la plaza. Caray. Fue su abuelo conserje de la plaza, fue su padre conserje de la plaza, y como él resulta que terminó siendo figura del toreo, pues no fue conserje de la plaza. Pero si no, no me extrañaría que hubiese sido también conserje de la plaza. Vivía aquí, de hecho. Vivía ahí. O sea, su casa estaba aquí. ¿Eran esas ventanas? Esas ventanas de ahí, efectivamente. ¿Qué dimensiones tiene la plaza? El ruedo tiene 50 metros de diámetro. Tenía 12.800 localidades, ahora tiene 10.300 aproximadamente. ¿Aquí es donde estáis vosotros? Aquí sí, aquí tenemos una oficina y aquí es donde vamos haciendo el día a día. Y Silvia, que es la responsable de todos los papeles y de todos los vericuetos administrativos, que son muchos además. Este es nuestro rincón de trabajo. Más trabajo sobre todo cuando se acerca una feria. Nosotros nos ponemos a trabajar
en la oficina a partir de febrero para llegar a abril. Hay dos ciclos de corridos, sí, fundamentalmente, abril y el Pilar. Y el Pilar, tener la plaza a punto para que a las 5 suene el tararí y todo el mundo esté en su sitio. Cuando los toreros vienen aquí, vienen con, vamos, ¿con respeto? Preocupados no, pero con mucho respeto sí. No es una plaza fácil. En el mundo de los toros hay una cosa muy peculiar, y es que no hay horario. Cuando terminan las corridas de toros, todo el mundo se pone en contacto. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué tal te ha ido? No estás en tu casa un domingo y tienes que estar haciendo algo, porque surge. O estamos tocando los carteles y hay que estar trabajando con la imprenta un sábado o un domingo para que salgan los carteles el lunes. Entonces, eso es habitual. ¿Qué hace falta para preparar una corrida de toros? A ver, lo primero que hay que hacer todos los años es lo que se denomina apertura de plaza, ¿vale? Que es hacer una revisión general de la plaza, como que está en condiciones. Y luego ya para cada festejo, pues los contratos de los matadores con sus cuadrillas, con sus carnes profesionales. Este es un contrato tipo con los matadores. Entonces tienen que especificar matadores, los dos picadores, los tres banderilleros, el mozo de espadas y el ayuda, con sus datos DNI, número de la Seguridad Social y el número de registro, que es el número que tienen de carnet profesional. Luego hay que ir a la Seguridad Social, dar de alta los contratos. ¿Cuánto se paga a un matador? A ver, ellos tienen un convenio, tienen tablas salariales, como cualquier trabajador. Están clasificados por la categoría de la plaza, si es de primera, segunda, tercera o cuarta, y si pertenecen al grupo A, B o C. El grupo A, B o C depende del número de corridas que hayan toreado en el año anterior. El jueves 23, los tres matadores que son aragoneses además, son del grupo C, pero creo que son unos 16.000 euros, él y su cuadrilla. Claro, porque no solo él cobra... Él cobra tiene que pagar y luego paga el resto, paga los banderilleros, picadores, ayuda a mozo de espadas y los gastos, porque tienen gastos de transporte, hoteles y demás. ¿Y los de primera categoría? En primera categoría hay mucha variedad. El límite es el cielo. El límite es lo que cada uno se cotiza en el mercado. Nos quedan 4 días y por lo tanto la plaza tenemos que tener a punto. Son encargados del taller de pintura, ¿vale? Ahora mismo estáis en plena faena. Sí, ahora ya estamos haciendo el mantenimiento de la plaza. Pasa, pasa. Caray, qué grande se ve desde aquí abajo. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Ese burladero está sin arreglar todavía. ¿Desde qué feria está eso? Pues desde que termina la feria del Pilar. Que os digan a vosotros si son fieros o no son fieros los toros que vienen, ¿no? Yo no me pondría, ¿eh? Yo no me pondría ni justo detrás del burladero tampoco. Oye, ¿cuándo ves esto? Cuando ves esto, pues imagínate lo que te pone a hacer en la piel. Entonces ahora ya antes de que empiece la feria, pues se da un repaso a todo. Y se arregla, se quitan todas las tablas que están deterioradas, se ponen nuevas, tal como está aquel, y luego ya pues se van pintando y se dejan otra vez bien. Buenos días. Estamos repasando los golpecicos y las cosas, bien todo. ¿Para tener para un ratillo? Un poco, dando la vuelta siempre al ruedo. Oye, ¿esto lo pintas a pulso? A pulso todo. ¿Llevas muchos años pintando esto? Pues llevamos aquí, bueno, yo llevo 14 años aquí, siempre aquí con los compañeros y muy, muy a gusto con ellos. ¿Tú vienes a los toros? No me gusta. Me gusta más el fútbol. ¿El Zaragoza? Sí. Esto es la famosa Puerta Grande, ¿eh? ¿Tú todos los días por la Puerta Grande entonces? Igual que nosotros ahora salimos todos. Este mismo color lo hacemos en el Zócalo y en todo esto de alrededor. Es el jefe de servicio el que decide los colores y todo. Se queda recién pintadico, pero mira, ¿ves esto? Es de esto, ¿ves? La gente que se para aquí, por ejemplo, ¡pam! O sea, es que la gente no tiene... Y luego la mancha negra... Ahí se queda. Y vosotros a pintar. No. Una pena, eso sí que me da pena, ¿eh? O sea, porque con lo bien que se queda todo, o sea, para el Pilar lo hicimos el año pasado. Te veo con una vara aquí el próximo día de corrida, ¿eh? No. Que sea leve. Gracias. Hasta luego. Buenos días. ¿Lleva el DNI? ¿Qué está haciendo ahora? Pues ahora está con la renovación de un abono, entonces el abonado viene con su tarjeta de abono del año pasado, su localidad ya está guardada en el ordenador, que son todas esas que están marcaditas en rojo, se busca al abonado, se corrobora que los datos son correctos y entonces se procede a la renovación del abono. ¿Qué porcentaje de localidades está en manos de abonados? Un 20% aproximadamente. ¿Cuántas personas estáis aquí? 4 puestos de taquilla. Más sí, dos personas al teléfono. Hay movimiento. Con trabajo interno y de cara al público, vale, un mesecito. Y luego ya está el Pilar. Y luego ya está el Pilar, exacto. Muy bien. ¿Y mientras el resto del año qué hacéis? Aquí siempre hay cositas que hacer a nivel interno. Oye, tú eres la hermana de Silvia. Sí, que a veces se recurre a familiares o conocidos, porque además al final aquí se trabaja en familia. Aquí puntuales como clavos, a renovar. Más de 50 años llevo abonado aquí. El primer año en el año 1958. De los figurones nacionales, ¿a quién ha visto? Pues a todos. Usted desde la Peña Torrero. Sí. Y también abonado desde hace unos cuantos años. Pues desde que era pequeñico ya venía a los toros. O viene la gente mayor. La gente joven es que no viene a los toros.
José Luis, estamos en la azotea del edificio Telefónica, que es el más alto que hay junto a la Plaza de Toros. La vista es impresionante. Bonito, sí. Tú también eres un niño que creció en este barrio y jugabas sí, por aquí. Sí, sí. Pues yo vivía ahí enfrente, en la calle Conde Aranda. Pasó la vida jugando en la Plaza del Portillo y jugábamos aquí en esta zona que le llamábamos la Esplanada. O entrábamos a la plaza a jugar al fútbol o jugábamos al fútbol aquí, al fútbol y a los toros. Esta plaza fue la pionera en España a la hora de poner una cubierta en la Plaza de Toros. Esto fue un invento de Arturo Beltrán. Como nuestra feria más importante sale en el mes de octubre, pues resulta que había años de agua, había años de cierzo, los toreros siempre eran muy reacios a venir y al final convenció a todo el mundo y ahí está. La parte fija tapa los tendidos y la parte del centro es la que deja prácticamente el 80% del ruedo al descubierto. Se puso esta primera parte fija en el año 87 y en el 90 se terminó la de dentro también. ¿Cuánto le cuesta abrirse? Pues aproximadamente 3 minutos, 3 minutos y medio. La apertura de la cubierta de la Plaza de Toros se hace desde un cuadro de mandos como este. Lo abrimos, como vemos, tenemos dos botones. Es muy elemental, uno para abrir y otro para cerrar. Y si hubiera que pararlo, habría que darle aquí. Oye, ¿te vas a DGA a llevar los papeles? ¿Nos podemos ir contigo? Sí, venga, venir conmigo. ¿Qué departamento? Pues es Dirección General de Interior, ¿vale? La sección de espectáculos. Hola, Mercedes, buenos días. Buenos bien, días. ¿Qué tal? La jefa de sección con la que tramitamos toda la documentación de los festejos. De la novillada, los contratos de los novilleros, sí. Falta uno, ¿vale? Que me lo tienen que enviar, pero así lo vas mirando con las cuadrillas. Sí. Si la documentación está bien, en 24 horas se tiene que autorizar, incluso algunas veces menos. Muy bien, gracias. Buenos días, hola. Hola, buenos días. Aquí andamos a enseñarles esto. Hay solo dos presidentes para la misericordia. Sí. Que os vais alternando en las corridas. Sí. Paco Ventué, además eres policía nacional. Sí, inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, en Zaragoza. Paco, ¿es condición imprescindible que un presidente de plaza sea policía nacional? No, ahora mismo el otro presidente está presidiendo como aficionado. ¿Qué tal? ¿Sabe? ¿Qué? Mira, este lo engañamos y esto lo explica bien todo. Bueno. Diego Ochoa es uno de los picadores, de los buenos picadores que tenemos en Aragón. De Villarropa, del barrio de Villarropa. No, los palos los trae la empresa de caballos, o sea, es la que lleva todos los palos. Ya tienes tu nombre. Vale, cada uno elige el palo a su gusto. Esto viene por un lado y esto por otro. No, con la caja entera. Saca la caja, saca la caja. La caja viene precintada. Para que no se pueda manipular, porque esto tiene unas medidas reglamentarias. Para toros, para novillos. Presenta la empresa que monta las pullas. Cada vez que se usa, se vuelven a enviar a la caja para que las vuelva a afilar. ¿Podemos abrirlo? ¿No? Sí, pero no, cuida, no te corre, porque es... Es muy peligroso. Ya. Esto con un poquito de papel para que... Practican para que esto quede bien. Esto quede bien puesto. Tiene que caer en esta posición, completamente plano, ¿no? Hoy para vosotros es una tarde grande, San Jorge, misericordia. El torear en tu plaza son días especiales, bonitos y difíciles. Son las 11 de la mañana, que quedan unas horas para que comience la corrida y siquiera pagando la entrada uno puede ver lo que hoy vamos a ver aquí. Se cierra con candado, se precinta hasta la corrida y a la corrida se quita el precinto, se quita el candado y ya entonces cuando les toca picar se reparte el palo. ¿Os dan propina por hacer ese trabajo? Sí, algunos son espléndidos, otros no. 5 o 10 euros. El anterior puyero que vida, que ya está jubilado, Vicente, pues bueno, había un picador que no daba propina. Y llegó entonces, le cogió los papeles de pelo y se los preparó todo con esquelas. Oye, a mí esto, claro, es gente muy supersticiosa. Dice, a mí pues tráete todo el papel, yo soy el que tengo aquí, ¿no? Y a partir de ese día ya empezó a darle alguna propina. Sergio, ¿cuántos años llevas trabajando en la plaza? 10. Pues como presidente llevo desde el 2003, me parece. Aquí siempre lo he dicho, en el mundo del toro, los únicos que no cobramos somos el toro y el presidente. El resto cobra todo el mundo, más o menos cobra todo el mundo. Estoy en torrillo. Luis, ¿qué tienen en este cuarto? Los rastrillos, para poder rastrillar el albero y dejarlo en condiciones. Es donde guardamos la boquilla de la manguera para poder regar el albero. ¿Y estos números pesos son lo que pesan los toros? Estos son los pesos de los toros, sí. Esto lo coloca así el Sergio, que es el que has estado hablando antes, lo coloca allí en esas tablas. El 1,
El 7. Este es el peso, está colgado en la puerta de toriles. Mientras está el toro en la plaza, está el peso puesto colgando ahí. ¿Cuántos años lleva usted trabajando en la plaza? Pues aquí llevo 26. Muchas gracias, Luis. Nada, entiendo que a usted le encantan los toros. Pues sí, la verdad es que aquí estamos por afición. ¿Qué hace un maestro por las mañanas aquí en la plaza antes de la corrida? Pues normalmente los matadores no suelen ir al sorteo, pero a mí me gusta siempre a ver los toros que me van a traer. Bueno, los banderilleros, pues en los momentos no graciosos, no es un poco mentiroso, porque llegas al hotel y siempre te dicen que te ha tocado el mejor toro. Lo más bonito. Es más bonito y luego salgo de la rodilla y dice, pues este no es el que me ha tocado. Y así, bueno, pues un poco, también por no estar en el hotel apartado, que claro, a mí personalmente me vuelve loco. He pedido mucho esta oportunidad y ha llegado, y ahora hay que ser condescendientes con los que te la han dado y con todo el mundo que te apoya. Y una plaza de primera, que en mi situación puede abrir muchas puertas. No es lo mismo una repercusión, por ejemplo, en Zaragoza, que en un pueblecito por ahí de tercera, que todo el mundo sabe pues el tipo de toro que va a salir ahí también. ¿Eso es lo más importante, sí, de torear aquí? Pues, hombre, y que estás con tu gente. ¿Qué tiene que hacer un torero para entrar en un cartel como el día de hoy? Pues sobre todo estar preparado y perseverar. Somos muchos los toreros que queremos entrar y sitio para todos no hay. Es una plaza de primera categoría. ¿Cuánto tiempo llevas deseando una oportunidad? Hombre, pues toda vida. Pues la verdad es que hay que partir de plazas de primera, como este caso el Zaragoza, que es la que primero puedo abordar, y de ahí, bueno, pues intentar ir a otras. No lo grabáis. ¿Quién está en el sorteo? Las cuadrillas. La torera ahora es el hijo del matador. ¿Ves? Los dos toros que le tocan a Ricardo Torres. ¿Por qué tocó buenos toros? Sobre el papel. Luego ya se verá. Fue matador de toros. Luego se pasó a banderillero. Encantada. ¿De dónde es usted? Yo soy de Teruel. O sea, hoy es asesor artístico. Sí. ¿Qué es? ¿Estar al lado del presidente del palco? Al lado del presidente del palco y siempre pensando, mirando a ver si por casualidad, porque somos humanos, algún detallillo que se nos pasa o lo que sea, pues advertirlo. Bueno, sé que te da su punto de vista de lo que ha habido. Con Jesús o con el Alba, como le llamamos también, que era su apodo artístico, pues da gusto estar en el palco. Llega a tomar la alternativa un 10 de mayo aquí y la plaza estaba llena hasta la bandera. Hoy en día da su algo el día 10 y no hay. No, no. El Gillo. ¿Usted es uno de los que saca hombros a los toreros? Sí, yo voy con el Chino y con el Curro, pero mi torero que saco yo siempre en todas las ferias que voy siempre es con el Iván Fandiño. ¿Tenéis un sueldo? Sí, sale, sí, tenemos un sueldo. Nos dan ellos una recompensación. ¿Si salen por la puerta grande? Por la puerta grande. Si no, nada, nos dan pues el alojamiento que les dormimos en la habitación del maestro, hoteles de 4 y de 5 estrellas. En esto del toro es como los melones, ¿no? Hasta que no se abren y se prueban, uno no sabe cómo realmente es. Este es uno de los toros. Este es el tuyo. Y el otro es el Miguel Ángel, el otro 55. Yo es. 55. Claro. Este, ¿no? Un toro más pesado o más fuerte es el toro 45, un poquito más corto, que es muy bajo de agujas, está muy pegado al suelo, es un toro muy bueno, junto con el 55, que es el más fuerte de la corrida. ¿Ha tenido suerte, Manuel? Sí, la suerte ya es que pueda hacer el pasillo esta tarde y que corte las orejas. ¡Toro! ¡Toro! ¿Por qué haces eso? Para mover los toros, para verlos cómo se mueven, las hechuras y todo, se ve a lo mejor los toros. Si levanta la cara, si tiene mucho pecho. Nosotros cuando lleguemos al hotel ahora, el matador lo primero que hace es preguntarnos cómo los dos toros que les ha tocado. Ahora los enchiquerarán y los guardarán hasta la tarde si Dios quiere, y que reparta suerte para todos. Luego que lo pasen más, ¿ves? Ahora cortará la puerta. ¿Vale? Va a haber un impreso. ¿Te gusta? Pasa si puedes, Jorge. Venga. ¿Ves? Los toros, como han visto que venían, está aquí uno y el otro está ahí en la parte de allá, ¿no? El toro que ha ido a cada chiquero. Este es el orden de Lidia, como han elegido los toreros, y los toros van entrando por aquí. Entonces estas se van comunicando unas con otras y se van ordenando. En el chiquero saldrá la manga y la manga a la plaza. El cartel de hoy: Ricardo Torres, Alberto Álvarez e Imanol Sánchez. Carlos, tú eres uno de los enchiqueradores. Sí. ¿Trabajáis de esto solo cuando hay feria? No, tenemos dos trabajos aparte. Trabajo en una ferretería. Este va directo ahí, ¿eh? Ábrete. O sea, solo con abrirles las puertas ya conseguimos sí, que vayan. Hombre, a veces no, a veces hay que darle con alguna vara, pincharle un poquitín ahí en los lomos para que. ¡Pero ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¿Ves? ¡Qué bueno! Tú lo pasas ahí. Ahora va, te vas. No tienes la cara.
Estamos en los chiqueros, que es justo la puerta de entrada al ruedo. Aquí están los toros, los 6 toros. Vemos a uno esperando para la corrida de esta tarde. ¿Cuántos años lleváis enchiquerando? Yo llevo 23 con este ya. ¿Cuál es tu otro trabajo? Tengo una gestoría. Suele caer siempre el sábado o domingo o para el Pilar, nos cogemos vacaciones. Pero supongo que te gusta más este trabajo que el de la gestoría, ¿o no? Son distintos. esto es afición más que nada. Elena Mené, estás en la escuela taurina, toreando, aprendiendo. ¿Pero qué años tienes, Elena? 14. Montañana. O sea, a mí siempre me ha gustado este mundo, ¿no? Y aprenderemos y llegaré hasta donde pueda llegar. Ah, yo bien, como a mí también me han gustado de siempre mucho este mundo, pues encantado. Mi madre es la que peor lo luego pasa. Luego te da un poco de miedo, pero bueno, los estudios tampoco los puede dejar. Es lo más importante. Los estudios. Cuando tú lo cuentas con tus amigos, ¿qué te dicen? Lo primero, que estoy un poco loca. Mis amigas, bueno, pues vamos a bailar. Y digo, ah, pues nada, yo me voy a torear. Es un mundo de hombres, pero espero que cambie. Y que se nos valore como uno más, ¿no? Carmelo y Nelly, ¿sois los padres de una chica que todos los martes y los jueves viene aquí a la Plaza de la Misericordia a entrenar? Está a ver si se quita el gusanillo, porque esto es muy difícil. ¿Cuántos años tiene Nelly? 14. Llegar a torerar, creo que es muy difícil. Toreo en Alcañiz, y Becerrico. Lo que tiene bueno es que es muy tranquila. Entonces al becerrico parece que lo calma un poco desde pequeña. ¿Tiene algún apodo cuando torea ella? Las amiguitas le llaman la torera. Vamos a ver a vuestra hija, a ver qué tal se le da. ¿Te viste tranquila o...? Sí, tranquila. Pero un poco nerviosa, ¿verdad? Por la gente, ¿eh? La gente pone cualquiera. Un bebecica. ¿Esto quién te lo grabó, tu padre? No, una prima mía. ¿Cuánto tiempo duró? Pues duraría un cuarto de hora, aunque la vaca no fue solo para mí compartir. ¿Y se te hizo largo, corto? No, se te hace siempre muy corto. ¿Muy corto? O sea, dices, ¿ya? ¿Ya está? Sí. ¿Ya se ha pasado? Vale. ¿Cuántos chicos tenéis? Hola, 14, ya van llegando. Estamos viendo el debut de Javier, el más jovencito. ¿Y dónde debutó? En el Cañiz, el niño de Consolación. No me gusta. ¿No te gusta? Toda la familia procede de un barrio de Calatayud que se llama Barrio de Consolación. Yo no le vi cara de asustado ni de miedo. Con 10 años solo, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que tener valor, ¿eh? Yo ni lo vi asustado, le pegó su voltereta y todo. Me decía que mira lo que me había hecho. Me llaman cagón. ¿Cómo? Que tengo mucho miedo, pero ya no he podido decir eso. Algún día se lo dije en clase a uno que se cree que yo toro en casa con una manta y eso, pero me he arrepentido de decírmelo. De esta escuela, cuéntame, ¿quiénes han salido? Jesús Millán. Millán. Paulita, Serranito, Carlos Gallego, Daniel Cuevas. Tengo ese orgullo. Tíralo más para atrás, más para atrás, más para atrás, más para atrás. Ahí, ahora, déjasela. ¿Son como tus hijos, Santiago? Igual. ¿Alguno ya ha toreado? Todos. El que más aquel, David Grau. Que mató aquí David en Zaragoza. Lo veis con devoción, ¿no? Es un ejemplo a seguir. David, me han dicho que tú en la Misericordia ya has toreado 4 veces. Sí, matado 3 novillas. Un chaval que tiene una afición muy grande. ¿Cuántos años tienes? Ahora tengo 31. 31. Lo dejé, ahora he vuelto y ahora estoy ya para debutar otra vez. Algo que te gusta mucho, mucho. Ya desde niño empiezas, entrenas, vas al campo y hasta que se te dure la fiebre. Pues es un mundo aparte. Los compañeros míos me lo decían. Que cuando llegas el peto caballo, el paseillo, que si cuando los fileres. Pero hasta que no estás aquí. Tienes que desconectar de todo eso que tienes alrededor. No te acuerdas ni lo que hay arriba, si hay gente, si no hay gente o. Ahí te aíslas de todo el mundo ya. ¡Vamos! ¿Sabes lo que le ve a Carlos? Que pone, le he visto que pone muchas caras. Toreo siempre gesticula mucho. ¿Eso es la adrenalina o alguno es el miedo? Se hace torero. ¿Tú te ves aquí, Carlos? Sí. Cuando estás en una plaza vestido de torero para torear un becerro, un novillo, una becerra, lo mismo, no te acuerdas de nada, nada más que estás mentalizado a ver cómo vas a hacerlo. No te acuerdas ni del papá, ni de mamá, ni de nadie. Son íntimos amigos y se dan hasta besos. Pero una vez que se han vestido, están delante del animal, cada uno quiere ser mejor que el otro. Porque saben que el que se lo gana ahí, lo repite. Y el que no se lo gana,
tiene que esperar en la cola otra vez. Y la conozco muy bien. Yo debuté aquí con 14 años. Acaba de cumplir 250 años, ¿eh? 250 años, sí. Te pega el sol. Y ese de la cabeza al rabo. Ahí. ¿Sabéis la diferencia que hay de coger un toro aquí al cogerlo allí? No. Cuando lo enganchas de ahí, lo traes toreado. Hasta que rematas en el culo y te vuelve y te deja la muleta. Mientras que si lo coges ahí, lo tienes encima. El toro llega ahí, a esta distancia tú estás ahí y estás descubierto. Al culo. ¿Ves cómo se la deja puesta? Ponte delante con la muleta enganchándolo, pero cruzado, entre medias de los dos pitones. Mientras que no está ahí cruzado, el toro no le va a embestir. Y al estar cruzado tienes tú la ventaja, porque al echarle la muleta, el toro se desplaza. Él se desplaza, ¿ves? Ahí están los pitones, yo me pongo aquí al hilo, porque creo que tengo menos peligro y tengo más. Sin embargo, yo me pongo aquí y cuando le echo la muleta, ¡y! Lo toco ahí y se va para afuera. Y la faena se liga rematando en el culo. Esto, los pies se quedan ahí. Lo que gira es esto. El que tiene oído y escucha, ese se queda con la copla y está pendiente a ver lo que le vas a decir. Por la derecha, por la izquierda. Yo cuando le digo esta, ya saben que es por esa. Cuando le digo esta, ya saben que es por esa. Se han bajado el volumen de festejo. Y entonces ahora cualquier empresario que venga aquí a ganar dinero. No voy a decir las cifras porque aquí ha habido matadores de toros que se han llevado entre 22 y 24 millones. Por tarde. ¿Por tarde? Por tarde, sí. No voy a decir quién. Si los mínimos son... ¿Cuál es lo mínimo? Pues los mínimos si son pues 3.000 o 4.000 o 5.000 euros. En una plaza de primera pues estará unos 6.000 o por ahí. Estos son los toros más bravos que han salido en cada feria. Aquí lo tienes. Estos son los toros más bravos. Año de creación declarado desierto. Sí. Eso porque ese año no salió ningún. No salió ningún toro bravo. ¿Cebada, gago? Hombre, esa es buena ganadería. Vamos a ver, para los toreros esas ganaderías son malas. Entiendo. ¿Esas son malas? Para los toreros sí, porque son corridas duras y hay que tener un par de cojones para estar ahí. Una buena es una más llevadera, hombre, ¿no? Una buena pues está Juan Pedro Gómez. Hombre, claro, esta es dura. Esta no las mata nada más que la figura, porque hacen lo que quieren. La figura no se van a poner con un vitorino ni nada de eso, sabiendo que les va a mirar las zapatillas y las dificultades se las van a poner y no van a poder con ellos. Su obligación sería ponerse ahí, porque la afición la deberían de criar ellos. ¿Cuánto vale una entrada? ¿En la de San Jorge cuánto vale? Aquí, 48 euros me costó a mí una entrada para mi mujer. ¿48? Sí, eso es caro. ¿En qué zona? Es caro. En el tendido 7, es lo más barato que hay. La plaza de Zaragoza se sacan a tope 60 millones. Con 60 millones... Si traes a tres figuras, a 20, ¿cuántos son? Y ahora los toros, ¿quién los paga? Mi prima. Estos con un becerro no cobran ni un duro. Lo único que tiene que hacer es ponerla, si quieren torear. ¿Cuánto puede valer? Los 280 por ahí. Me iba gustando y dije, voy a por todas, ir a por todas. Cuando vas a torear, te entra miedo por todas las de si le vas a gustar a tu familia, si te vas a ir bien, pero ya no ves al animal, te concentras entre tú y el animal. Cuando tú estás toreando y el animal te está pasando por al lado, es... No se puede explicar con palabras. Desde los 3 años quería ser yo o torero o ganadero. Y ahora es cuando se están dando cuenta de que sí, que Alfonso Domingo va a ser torero. Cueste lo que cueste. Alguna caída, ¿no? Sí, me rompió la clavícula. Fue inconsciente. Te da igual. Pero es lo que me pide el cuerpo. Si triunfo, el que lo pasa bien soy yo. Y no solo un rato, no solo son 20 minutos. Es días, semanas. Humildad, pies eso, en el suelo. Sí. Ya lo vuestro, ¿no? Muy Dios bien. Dirá, salimos. Ramón entró por primera vez en la Plaza de la Misericordia en 1966. Desde entonces ha ido acumulando una serie de recuerdos que ha guardado y plasmado en un museo que muy pocas personas han podido visitar. Pasa. Estos son los recuerdos de mi vida. Aquí he invertido todo el tiempo que he podido apoyando y defendiendo la fiesta. ¿Cuánto tiempo le ha costado, en años imagino, montar todo esto? Bastante, porque esto lo he ido haciendo a ratos. Luego he ido consiguiendo cosas porque amigos que me han ayudado, me han dado. Ramón, ¿esto lo ha visto mucha gente? No, son los primeros que los veis, sois vosotros. Aquí vienen amigos, nos juntamos aquí y comemos y se echan algunas becerras, toreamos. Pero lo que es así abierta al público, nunca nada más que amigos. Plaza de Toros de Zaragoza. Plaza de Toros de Zaragoza. O sea, este aquí sería el rincón sí, dedicado a la Misericordia. Sí, lo he querido hacer así para que solamente se vea aquí, por ejemplo, todo lo que es Zaragoza y nuestra plaza, porque nuestra plaza tiene muchísima historia. Y por aquí, por nuestra plaza, han pasado todas las figuras del toreo de España, de México y de todas partes. Una plaza de primera, una plaza con muchísimo respeto, muy serio. Todo lo que estamos viendo aquí es porque he sentido que debería de estar puesto. La figura de Joselito mismo, eso quiere decir mucho para Zaragoza.
porque la última corrida de seis toros la mató él. A nivel de España es una de las mejores. O sea que ya durante los años pasados ha ido usted con esta idea de montar el museo, sí, ¿no? Recopilando poco a poco. Yo desde que empecé, porque yo con 12 años empecé en Andalucía, luego entré de alumno en la escuela de torrero, que fue en el 1966. Ah, tiene aquí un montón de carteles, sí, también, ¿no? Llegó el momento de que dije que para ser un mal torero prefería ser un buen aficionado. Entonces me retiré y empecé, y he seguido siempre involucrado en el mundo del toro, y mi vida es esta. ¿Este libro, Ramón? Sí, este libro es de los 250 aniversarios del Coso de la Misericordia. Aquí tienes, por ejemplo, el tordo que cuando se puso, todas estas gradas que se han hecho nuevas. Todo lo que es antiguo, que es lo más bonito que hay. Esto es una joya, ¿eh? La Plaza de Toros de Zaragoza es una joya, fíjate cómo está, de bonita. Pero ha mantenido su esencia. Sí, sí, totalmente. Con el paso totalmente. La primera vez que pisé la Plaza de Toros de Zaragoza fue el marzo de 1966. ¿Se acuerda hasta el mes? Sí, porque fue cuando llegué desde Andalucía aquí. Pues me dio una sensación enorme. Acostumbrado a ver otras plazas y ver la Plaza de Zaragoza, pues sientes algo. Que y luego más yo, que venía del sur, y entrar y ver la plaza y decir, si es que ahora mismo forma parte de mi vida, si es que es mi vida. Ahí estoy vestido yo. Ah, sí, usted es ¿y usted ha toreado alguna vez la Misericordia? Yo solamente he toreado una vez, una fiesta que hizo Justo Ojeda, y después de comer soltaron unos becerros, y un chaval que había allí me dejó, y entonces salí y toreé el becerro. Aprovechaste la ocasión, ¿no? ¿Qué sintió usted ahí abajo? Hombre, pues se siente muchísimo. Además te vienes arriba. Coger un becerro, sea lo que sea allí dentro, eso es maravilloso. Mucho. No tengo palabras para decirlo porque soy un defensor de nuestra plaza, y aunque no he nacido aquí, es como si hubiera nacido. Me afincé aquí, me casé aquí y aquí he hecho mi vida. Precisamente este cuadro que hay aquí y aquel son de mi hijo. Empecé yo el primero. Mi hermano el segundo y mi hijo el tercero. Rubén, su hijo, ahí tiene su nombre, imagino que ya nació aquí en Zaragoza. Sí, una vez que yo ya desaparezca, que hagan lo que quieran. Pero mientras tanto quiero tener el recuerdo de todo. No podía faltar, claro, la plaza de tientas aquí en su finca, ¿no? Pues no, porque esto es una cosa que ha sido la ilusión de toda la vida. Desde que era pequeñito, que estaba en Andalucía, siempre pensaba en si un día pudiera llegar a lo que he llegado, poder hacerme la plaza, porque esta la hice yo. ¿Y los chicos de la escuela vienen aquí también? Los chicos de la escuela vienen ahora, pues los domingos que ellos me dicen suben y entran a matar. ¿Ha pensado alguna vez en decir, bueno, hasta aquí ha llegado mi camino? Hay muchas veces que te decepcionas, porque te decepcionas mucho. Llegas y te levantas al día siguiente y dices, ¿y a dónde voy yo? Mejor que estar aquí. La ilusión nunca se va. Doctor Carlos Valcarreres. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Este año se cumple un siglo desde que el primer Valcarreres llegó a la enfermería de la Plaza de Toros de Misericordia. Efectivamente. En el año 1915 estaba de cirujano mi abuelo. ¿Es su padre? Mi padre ha sido el faro en mi vida. Cuando puedo, pues vengo a ver manuscritos suyos que son de un grandísimo interés. El hombre recopilaba cuestiones que son muy importantes y que hoy serían difíciles de encontrar. ¿Ese es su padre en el centro? Sí. Se nota porque lleva, bueno, se le ve la corbata, la bata, yo creo que se nota que es igual, vamos. Somos una familia médica de muchos años. Me cupo el honor de leer el discurso de académico numerario con el mismo título que lo leyó mi abuelo 50 años atrás. Por esta consulta han pasado un montón de figuras del escalafón, sí, taurino. Del escalafón taurino y gente llana, que también es muy importante, porque nosotros nos dedicamos a la cirugía general. El mayor favor que te puede hacer un enfermo es pues que tenga confianza en ponerse en tus manos, ¿no? Usted es un gran aficionado taurino, porque vemos motivos taurinos por todas partes. Sí, sí, yo soy muy aficionado a los toros. ¿Usted? Tiene la consulta, sí, realmente cerca de la Plaza, sí, de Toros. Cerca de la Plaza de Toros, cerca de casa. De aquí a la plaza tenemos unos 500 metros escasos. ¿Cuántos años lleva recorriendo esta distancia? 35. Mi padre estuvo en el año 52 o por ahí. Sí.
Usted cuando viene a la plaza entra siempre por esta calle. Sí, por aquí. A diferencia de otros cirujanos taurinos, a usted no le gusta estar en el burladero. No, no, para nada, no. Entre otras cosas porque lo veo muy poco práctico. Los toros me gustan mucho, pero me dan miedo, ¿no? Pues casi pasaría miedo. Y luego esta es una salida directa a la enfermería, que es un sitio ideal. Traumatismos craneoencefálicos. ¿Es lo que más miedo le da? Sí, puede conducir a lesiones que sean condicionantes de la vida. Por esta zona de aquí se produjo la lesión tan conocida de Juan José Padilla. Aquí, justo aquí, cerca de Toriles. Sí, poner banderillas aquí y tuvo una herida muy amplia Jesulín de Ubrique. Allí fue la tan grave lesión de Ortega Cano, que fue una herida tóraco abdominal imponente. Cuando ocurre, por desgracia, pues una acogida, sí, o algún accidente aquí dentro del ruedo, ¿qué es en lo primero que se fija? En lo primero que pienso es que cuanto antes esté el herido en la enfermería, que venga solamente con el mozo de espadas, que es el que lo ha vestido y por tanto es el que mejor puede saber cómo se desnuda, cuanto antes empezar a operar, sí. Voy enseguida. Este es mi despacho y es el habitáculo donde más tiempo ocupo. Tengo la televisión. En televisión se ven detalles que te pueden hacer ver si un torero está herido o no está herido. Este es el parte que rellena. Se hacen tres ejemplares, lo que es para el herido, o si lo recoge el mozo de espadas, policía, y otros para la empresa. ¿También su padre? Sí, mi padre sí. Mi ¿Era padre también su despacho? Allí, sí. Son unas dependencias bastante más grandes de lo que podía imaginar, la verdad. Sí. Aquí tiene su bata. Sí. Cuando llegamos desde la plaza, el primer sitio al que se viene es aquí. Aquí ya no está más que la policía y el mozo de espadas y todos los integrantes del cuerpo médico. Tiene aire acondicionado la enfermería y el quirófano tiene otro independiente para que mantenga la esterilización. Son camas que son, vamos, que tienen en gases centrales. El oxígeno. Y todo, sí, y son eléctricas las camas. Aquí vendrían, por ejemplo, pues si hay algún caso que hay que mantenerlo en observación por lo que sea un tiempo. A mi padre le tuvieron gran devoción los toreros y entonces cuando murió en el año 80, pues le mandaron a hacer este busto. Había un picador, un matador y un banderillero, que es el que desapareció. Tengo mis manías, por ejemplo, me gusta venir a los toros con alguna corbata que tenga fundamentalmente el fondo azul. Y me lavo en el lavabo de la derecha del todo. Usted ha llegado a comentar que si tuviera una segunda hija, le llamaría Misericordia. La Plaza de la Misericordia ha formado parte de mi vida de una manera muy importante. Me ha hecho tener grandes amigos, figuras del toreo y gente que corre las vaquillas, que son recortadores y eso. En definitiva, yo me ha dado también un punto de felicidad. Buenos días, Jesús Arruga. Mis inicios reales fueron en la Misericordia, en la Escuela del Carmen, como torero. ¿Esta fue la última vaca que recortaste? El 17 de octubre del 99, última oficialmente que recortamos como pareja Arruga y Cacheli, y que conseguimos el campeonato de España. Entonces, antes de que me echaran, me fui, ¿sabes? Zaragoza, en los festejos populares, es la número uno en España. Me gustan siempre mucho los azules, de hecho ahora mismo tengo tres azules, grana y azabache, otro azul eléctrico y azabache, el lila y azabache. Sí, con algún vestido me identifico es con el cariñena de azabache. Este, ¿no? El rojo. El rojo, sí, cuatro vestidos me he hecho en ese color, que creo que le debo mucho a cariñena, y sus tierras son las que me han educado a mí profesionalmente. Daniel Roqueta me ha hecho vestidos, este es de Madrid, de Santos. Este vestido, por ejemplo, me costó 2.500 euros. ¿No? Se ensucian mucho, depende de lo que te arrima, ¿no? El polvo, el sudor, los banderilleros se visten de plata o azabache y los matadores tienen el privilegio, pues, de oro, plata o azabache. Llevo 3 años en la cuadrilla de Iván Fandiño, ¿no? Y muy orgulloso, llevo más de 1.000 corridas de toros. Esta foto impresionante del Tato. La retirada, dijéramos, oficial de él, y me la regaló él. Y esta fue la primera vaca que
que me pegó una cornada, que se llama el bautizo de sangre de un torero, ¿no? Mi pequeño altar, la Virgen del Pilar, con el manto de la Guardia Civil, me lo regaló mi esposa y, bueno, pues mis herraduras que me encuentro por el campo. ¿Sí? Muchas veces en una herradura puede haber también muchas historias de esa gente que sufría tanto para las tierras de Cariñena, ¿no? ¿Y el manto de la Guardia Civil? Mi esposa pertenece al cuerpo, su patrona la Virgen del Pilar, un amuleto muy especial. Esas son las medallas que mi madre portaba en su cuello, que siempre me gusta tocarlas antes de salir de viaje, ¿no? Pues para... desde los 6 años que falleció... ¿Y qué te acuerdas siempre de ella? Ella estaría orgullosa de ti. Un poquito de lo que también le haría mucho sufrir, ¿no? ¿Este es tu peque? Sí, mi peque, pues jugando al toro, ¿no? Con el traje de torear que también lo ha hecho Javito, que es un chaval de Zaragoza también, que tiene todos los detalles, el corbatín, la Virgen del Pilar, camisa, manoletinas, montera, chaleco, medias. Vas a torear y pasas por aquí y ves el cartel que pone Jesús Arruga, se te pone la carne de gallina. Y sobre todo cuando pase el tiempo y mi hijo, que se llama también Jesús Arruga, pues bueno, pueda recordar siempre a su padre. Es la cuarta vez que se ubica la capilla. O sea, ha tenido 4 enclaves diferentes. Bueno, exactamente. Se utilizó ya en la Feria del Pilar pasado, el arrimadero. Esta parte de aquí. De Muel, la Virgen del Pilar, tenemos enfrente, que es la que estaba habitualmente, un Cristo. ¿Aquí en la plaza hay un cura? Aquí el cura habitualmente no viene. Aquí sí que tenemos, que además fue casualmente, Gonzalo, que está en la capilla en la iglesia del Portillo. Y un 4 de diciembre vine yo aquí a hacer una gestión, y me encontré al conserje, a Manolo, me encontré a la chica de administración, Silvia, y dice, mira Jesús, vamos a bendecir la capilla. Y un 4 de diciembre pues se bendijo. Cuando vas a una plaza de toros te invaden muchas dudas, ¿no? Y sabes lo que tú dejas en casa. 25 años desde que pisaste esta arena. Y no sé, es tu escenario, es tu vida, es todo, ¿no? Se resume un poco todo. Sabes que este albero se ha regado con arena de muchos toreros, ¿no? Recientes y antiguos fallecimientos. Entonces, pues bueno, da mucho respeto pisar la arena, el albero, porque esto es albero, y es vamos, siempre es emocionante pisarla. En el 2010 conseguí torear 7 tardes seguidas con diferentes matadores de toros que yo iba toreando actualmente. Echas una mirada al tendido y conoces a muchísima gente, y te conoce mucha gente que te encuentras diariamente, ¿no? Pues a veces la responsabilidad pues también te pesa. Junto con Tacheli, con el concurso de anillas, hemos conseguido en esta plaza 4 campeonatos de España, hemos ganado todo. Muchas gracias. Buenas tardes, Quino Valero. Tú haces las banderillas de la Plaza de la Misericordia. Sí. Banderillas negras. Sí. ¿Y eso qué significa? Que se ponen cuando sale un toro manso y el presidente ordena con el pañuelo rojo que hay que poner banderillas negras. ¿Tú cuando llegas a la Plaza de la Misericordia en un día de corrida? Yo llego aproximadamente a las 11 de la mañana. Uh-huh. Y lo que hago es pedir la llave para montar los armarios de las banderillas. 24 pares de la corrida normal de Aragón. Y el primer día, 20 de las de negras. ¿Y las banderillas siempre han sido iguales? Hasta el año 97 era un palo de haya con su correspondiente arpón y se vestían así. Son menos voluminosas. Exacto. Está la banderilla también de lujo, que es la que ponían los matadores de toros en aquellos años. En el año 97, la banderilla esta, cuando clava la... Vale, se suelta. Se suelta. Y se queda como colgado. En medio de un muelle, queda colgado. Es muy difícil que te pueda hacer daño. ¿Cuánto puede valer una banderilla de pues estas? Pues aproximadamente 10 euros el par. El año pasado creo que se hicieron unas casi 500 pares entre unas cosas y otras. ¿Esto les gusta a todos? ¿Hay algunos que no la tienen? Hay matadores de toros que les gusta el palo liso, que es este. Y entonces es más pequeña la banderilla. ¿Qué no? ¿Cuántas veces te has pinchado? ¿Llevas? Mira. ¿Cicatrices? Ahí va, sí. ¿Estas son las divisas? Sí, esto es todo artesanía pura y dura. La divisa, dijéramos, que es el estandarte de la ganadería. ¿Y esto es lo que se le pone en chiqueros al toro cuando sale de toriles? Exacto. Esta, por ejemplo, sería de los maños. Las banderillas dices que podían valer 10 euros. ¿Y esto? Esto, 5. 5. El año pasado creo que hice unas 140, 150. ¿Continúas tú? ¿Continuarán tus hijos? Espero. Venimos a trabajar y trabajar es muy duro el día San Jorge. Yo vendría gratis, sí. Ahora como cobro mejor todavía, pero yo vendría gratis. Y que veamos torear, que es lo que queremos, para que a los toreros de la tierra
les den alguna oportunidad fuera. Nosotros no podemos hacer nada. Ellos. Gloria al sobrino. Son los tíos de hermano. Me va a dar un infarto en territorio. Este es el tío. El tío con el gol. Me va a dar un infarto. Que salga bien la cosa. Nos manda el sobrino, el mozo de espada nos manda los toros. Y estamos todos los pendientes. ¿Os manda las fotos? Sí, las fotos de los toros que van a torear. Tenemos puerta grande, porque él tiene mucha afición y mucho empeño, entonces a ver lo que... ¿Cuándo es el primer año que recuerdan haber venido a la Misericordia? Yo tengo 92 años, he venido desde 7 o 8 años a los toros. ¿Desde los 7 años? Yo he visto a todos, a Villalta, a Nicanor Villalta, yo he visto a todos. ¿Qué toreros pasaron por aquí los primeros años? Madre mía, mira, pero tú vas que los Bienvenida, los Manolete, Arruza, todos esos, esta plaza es la más bonita de España. ¿Sabiste que es la segunda plaza más antigua de toda España? Sí, sí, lo sé. Eso no lo sabía. ¿No lo sabían? ¿Y que se construyó en 70 días? Yo sé que lo sabía. Y después la primera que se puso... ¿La cubierta? En el, se terminó de poner en 1990. La diferencia en dinero de un día normal a un día en el que la plaza se llena o en el que la plaza se abre. Sustancioso. 3.000 euros. 3.000 euros más un día de feria. Se puede potenciar. La cuadrilla suelen ser los que vienen a comer. Los toreros están más nerviosos y entiendo que ellos hacen su petit comité, comen poquito porque no quieren hacer nervios y luego después de eso van a retar. Que sea una tarde para los tres de ole. Mucho arte, sangre y al toro. ¿Su preferido? ¿Se emociona usted? Sí, porque esto me ha gustado mucho. Y he visto muchas cosas aquí buenas de todo, de cante, de todo. Está en una plaza, pero buena. ¿Y es? Sí, es. ¿Orgulloso de la Misericordia? Encantado de la Misericordia. Ellos son los monosabios que se encargan de bregar los caballos, calentarlos y aparejarlos. ¿Es el tuyo? Sí, que se llama Tremendo. Conocemos ya personalmente a los caballos porque ya los hemos visto torear en otros sitios. Ya vamos un poco sobre seguro. Estos caballos son de Valencia. Y aquí en Aragón no hay una cuadra de caballos. Hubo en tiempos, pero ahora ya no hay. Preparando la montura, apretando la cincha para que se monten los picadores. 4 horitas y media. ¿Y cuántos caballos traen? 6 caballos. Llevamos ya 4 años viniendo. Sigamos viniendo mucho tiempo. ¿No puede pesar un caballo más de 650 kilos? No. Y los petos también están limitados a 30 kilos. Mira, mi chica. Vamos a montar ya y ir calentando. Suerte. Va a pasar algo. Pero bueno, esperemos con suerte que no le pase nada. Una corona de 40 centímetros, los dos brazos rotos, las dos piernas rotas. ¿Aquí en la Misericordia te ha sucedido algo de eso? Aquí en la Misericordia, gracias a Dios, toco madera por algún lado, no. Tengo muchos recuerdos aquí en Zaragoza, en mi casa. Alguna ovación, días de triunfo de tus matadores. ¿Se puede vivir solo de esto? Yo he vivido 25 años. Ahora las cosas están más complicadas y voy a tener que complementarlo con una hípica. Suerte. Ricardo Torres, de Zaragoza. Un cartel bonito, ojalá la gente responda y la gente nos dé el cariño que necesitamos, porque tres toreros están en una situación difícil. ¿Qué es para vosotros una situación difícil? Bueno, pues no verte anunciar las ferias, estar en el banquillo. Ojalá que hoy podamos triunfar. La Misericordia hoy os brinda un escaparate importante. Sí, porque es una plaza de primera y pues una corrida a principio de temporada que ojalá y podamos aprovechar. Alberto Álvarez. De Barareña. Una competencia muy, muy presente y se simplifica todo mucho más a uno, ¿no? A uno a triunfar porque cuesta mucho estar aquí. Para ti, decir Misericordia, ¿qué significa? Pues Zaragoza es mucho, ¿no? Porque Zaragoza es la que taurinamente a los toreros de aquí nos hace estar vivos, ¿no? Y nos hace un poco, es como un escaparate hacia el resto del mundo taurino. Y gracias por estar aquí. Vale, hasta luego. Van a abrir la puerta. ¿Cuál es el aviso? Preparado. Bueno. ¡Vale! Bien, ¿no? Algunos que otros ha puesto de pie. ¿Qué impresión? Hay que tener mucho cuidado aquí. Hace unos años, un animal de cerca de 700 kilos, entonces en el mismo pasillo. ¿En el que estamos? En el que estamos, abajo. Se dio la vuelta, se vino hasta aquí
Y se puso de pie sacando la cabeza por aquí. Subió por las escaleritas y se puso de pie sacando la cabeza. Sacó la cabeza por aquí. Pues todo esto era el canto del cemento. A raíz de que algunos abrió la cabeza aquí, llevó una brecha de 10 centímetros. ¿Tú, Carlos? ¿De 10 centímetros? Algún coscorrón que otro sí, pero bueno, no. Sí. Fue tal día de San Jorge del 2005. Pero entonces pusieron las... Una muy buena idea. Es que cuando hicieron la plaza, yo no sé si es que eran enanos o... Fíjate tú. Sí, sí. El 1700 eran todos de... Debían ser pequeños. Como los medianos, los anillos igual. La plaza se inauguró hace 250 años. ¿Ya entonces se inauguró con corridas de toros? Había toros entonces, incluso en la plaza de toros había dos corridas. ¿A la vez? Estaba partida por la mitad. La plaza en estos años ha evolucionado mucho. Muchísimo, muchísimo. La parte, esta no, más bien la de arriba, era de madera. Hubo un incendio, no sé si recordarás el incendio de aquel, y se quemó todo aquello. Lo volvieron a arreglar, poco a poco han ido remodelándola. Hay una familia de un banderillero que murió ahí, en cada espectáculo taurino, echan un clavel. Aproximadamente en 1880, por ahí. Y desde entonces la familia y los sucesores echan un clavel. Echan un clavel ahí. Ahí, mira. Que yo lo paso muy bien aquí. Tendido era incomodísimo. De cada dos gradas, en esta, una. Entonces es mucho más cómodo. A unas 50 ramadillas. No, se alquila. Se alquila. Hay que dejarlas en el sitio. ¿Esta la que está haciendo el año pasado? No. Esto es la recaudación regular. ¿En qué trabaja? Estoy en el Corte Inglés. Tengo en el llevo 32, 33 años. ¿Y los toros le da usted un trabajito extra, sí, un dinero extra? Claro. 17 años llevo de aquí. ¿Cuánto tiempo hace que están estas pantallas? Yo llevo aquí 17 años y ya no estaba estudiada. Tres blancos son para empezar el palcillo, para darle salida al toro y para la construcción de las orejas o de los avisos. Este cronómetro es para, después de las banderillas, se cambia el tercio, comienza el crono, 10 minutos para la faena de muleta. ¿Usted es Policía Nacional también? Sí, ahora estoy jubilado ya. El verde es para echar el toro al corral y el rojo es para las banderillas negras. ¿Cuándo se ponen las banderillas negras? Cuando un toro es manso. ¿Y cuando se indulta? Naranja. En el azul, la vuelta al ruido del toro. Ahora mismo le estaban pidiendo que sacara oreja. Eso es con mayoría de pañuelos del público y dos orejas y rabo el tres pañuelos. Es una responsabilidad para los tres que estamos en el palco. Tenemos que estar pendientes de todo. A saludarme. Y a responder a la salud. Intentar el próximo toro. No le tira de... Ahora pide el caballo, como no tiene caballo, pide el caballo. Lo que ha hecho es de manso, ¿eh? Sí, manso, sí. Ahora le va a costar más ir a caballo. Claro.